¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 30 minutos, nuestro noticiero municipal, que como siempre a partir de las 20 horas se presta a informarlos a todos ustedes durante media hora con todo un resumen de noticias de las quehaceres diarios de la municipalidad y la ciudad, que bueno, se refleja también en cuanto hechos se realicen aquí a través también de nuestros micrófonos. Estaremos aquí precisamente para informarlos y les agradecemos que ustedes se queden prendidos de este aire. En la jornada de ayer, el intendente municipal Luis Ampuero recibió en su despacho al capitán de navío y jefe de la Zonal Santa Cruz del Apostadero Naval Argentino. Estamos hablando del capitán Martín Laborda, que conjuntamente con el jefe del Apostadero Naval de Puerto Deseado, Martín Vargas, estuvieron entonces haciendo un recorrido por todos los sectores que tiene la Armada aquí, y luego se reunieron con el intendente para tratar tema tierras, tema muelle flotante, tema jurisdicción nueva, o mejor dicho, destacamento nuevo para el apostadero naval, digo. Bueno, de todo esto estuvieron hablando por el término de una hora allí en el despacho comunal, y nosotros al término de dicha reunión conversamos con los encargados de las fuerzas de seguridad naval para que nos cuenten un poco cómo les fue en dicha reunión. Bueno, en principio era una visita protocolar, ya que tenemos la visita del jefe de la Zona Naval Santa Cruz, que es el capitán de navío Martín Laborda, que me acompaña. Quería presentarlo aquí, ya que yo soy el local, el que tiene más relación con el intendente, pero había temas que son comunes y que tienen que ver con la provincia y que por eso los quería tratar en persona el jefe de la Zona Naval Santa Cruz, que nos está visitando para ver un poco cómo es el funcionamiento del apostadero naval, las condiciones que tenemos de trabajo, los proyectos que tenemos para este año y darnos una orientación inicial en ese sentido. ¿Cuáles son los puntos que trataron precisamente con el Ejecutivo? Bueno, lo que hemos tratado en particular, yo desde el 20 de marzo estoy en cargo, en función, tengo la responsabilidad de toda la provincia en lo que es la Armada. Y bueno, en particular con él, lo que hemos tratado de hablar, agradecerle un poco todo el apoyo que le da la municipalidad de la Armada en este lugar, y bueno, tratar de por ahí buscar líneas o esfuerzos en forma paralela para lograr cosas pendientes, como por ejemplo el apostadero, la construcción del apostadero naval, y por otro lado lo que es el muelle flotante, que bueno, que ya existe, y lo que hay que hacer es terminar, digamos, de afirmarlo a la costa, ¿no? Han quedado también temas pendientes en cuanto a las tierras que maneja la Armada, ¿no? Sí, en cuanto a lo que es las tierras del Estado, porque hoy todas las infraestructuras y los terrenos, la administración la tiene la Agencia Administradora de Bienes del Estado, la Nación. Ya, digamos, la Armada y todas las otras organizaciones del Estado lo que hacen es custodiarlo. Pero todo lo que es la administración de terrenos, que es una preocupación que en realidad tiene, y hay varias, bastante grandes la superficie que hay en la provincia, todo eso depende de la Agencia Administradora de Bienes del Estado, que son las que hoy están firmando convenios y haciendo distribución en aquellos lugares que se necesitan. Vargas, me imagino que van a seguir trabajando en cuanto a lo que dejó el capitán saliente Carlos Olmos, con la municipalidad en forma conjunta, pero también con toda la ciudadanía. Tenía deseado, ¿no? Sí, sin duda, vamos a seguir la línea de la gestión anterior y tratar de a poquito de ir incorporando nuevas posibilidades en función de lo que este año vaya presentando. En particular, tenemos la proximidad del Día de la Armada, el 17 de mayo, estamos trabajando con la gente de cultura para tratar de hacer una ceremonia que no sea militar exclusivamente, sino que sea más bien cultural y que pueda aunar, por un lado, la conmemoración de los aspectos de nuestra rica historia naval y de nuestro patrimonio marítimo, de los cuales hoy somos los herederos, los marinos de la Armada, pero que hablamos de un patrimonio que es de toda la comunidad, de todas las personas, y que una comunidad abierta al mar, como es Puerto Deseado, también es un referente principal. Y eso aunarlo con toda manifestación que pueda haber desde la Secretaría de Cultura, para que en un mismo acto se pueda, por un lado, conmemorar los 200 años del combate
combate en Montevideo y que la ciudadanía pueda conocer cuál es la significación que ha tenido esa gesta en nuestra historia de la Argentina y que ha tenido que ver con nuestra emancipación nacional. Y por otro lado, tomar contacto con las actividades que actualmente se realizan en Deseado, en los talleres de cultura, y que sirven para reafirmar nuestra identidad nacional. Ayer por la tarde levantó vuelo el avión que la llevó a Verónica Faría rumbo a Capital Federal. Claro, allí estará presenciando una nueva edición de la Feria Nacional del Libro. Fue acompañada de la subsecretaria de Cultura Municipal, Mercedes Castillo, quienes ambas van a permanecer allí durante 3 días para ir comprando libros y trayendo nuevos ejemplares a través de la CONADI, y sobre todo para ir pensando en la nueva sede bibliotecaria que se está terminar de construir aquí en nuestra localidad. Nosotros fuimos a ver a Verónica Farías antes de su partida y nos decía lo siguiente. En horas estamos yéndonos personal de la biblioteca junto con la subsecretaria de Cultura hacia la Feria del Libro. Nosotros vamos a participar de un encuentro que es organizado por CONAVIP, en donde participan todas las bibliotecas populares. Este encuentro se llama Libro por Ciento y básicamente consiste en que a todas las bibliotecas populares se les realiza un descuento del 50% en compra de libros de todas las editoriales que están adheridas. Entonces, bueno, es como la expectativa es aprovechar, optimizar el tiempo y disfrutar y realizar todas las actividades que están dadas dentro de lo que es esta Feria Internacional del Libro, que este año es especial porque cumple 40 años. Entonces, bueno, nosotros por ahí tuvimos la posibilidad de estar viendo por internet todas las presentaciones del libro, está todo muy organizado, todas las muestras, exposiciones que hay. Así que, bueno, después la idea es también prestar atención a todo lo que los usuarios nos solicitan, faltantes de libros, de material que tenemos, que nos hace falta en la biblioteca, y viendo eso, también tener en cuenta lo que no tenemos que comprar porque ya lo tenemos o porque en otra feria se ha comprado, no repetir material. Todas estas últimas semanas en el personal estuvo haciendo todo este trabajo que es ver qué libros se necesitan, chequear con nuestra base de datos. Así que, bueno, con muchas expectativas y preparándonos. Este encuentro va a ser los días viernes, sábado y domingo, 9, 10 y 11 de mayo, y el lunes ya finaliza esta Feria Internacional del Libro. Verónica, queríamos conocer, por ejemplo, de las materias, las carreras que se están dictando en Puerto Deseado, ¿hay algún tipo de pedido en particular, por ejemplo, para tener esa bibliografía acá en Puerto Deseado? Sí, hemos consultado con los chicos, por ejemplo, que estudian la carrera de enfermería en Puerto Deseado, así que tenemos nuestras anotaciones de autores específicos, de material que ellos necesitan. Después también nos comunicamos con la gente que estudia higiene y seguridad acá en Puerto Deseado. Y sí, bueno, la idea es poder satisfacer esas necesidades justamente con esta carrera. Nosotros en la biblioteca tenemos casi nada de material de higiene y seguridad, así que, bueno, va a ser muy importante que podamos atender todas estas necesidades y para que ese material esté disponible ya a partir del mes de, a fines de mayo para todos los usuarios. Verónica, por último, queríamos saber cómo están preparándose para el futuro anexo de la biblioteca en el SIC sería el Severino Amelus, 59 viviendas. Sí, el SIC está ubicado sobre la calle Ingeniero Portela y, bueno, nosotros el proyecto es abrir un anexo de la biblioteca en los barrios que quedan por ahí más alejados de lo que sería el centro de nuestra ciudad. Y bueno, nosotros acá en nuestro depósito tenemos mucho material que está sin inventario, que estaría destinado para ese espacio. También hemos charlado con la subsecretaria de Cultura que participar de la Feria del Libro también es una buena oportunidad para aprovechar las ofertas y comprar material para el SIC. Y bueno, sí, la propuesta es muy buena porque
justamente nosotros sabemos que no todos los chicos de los barrios más alejados tienen la posibilidad de acercarse a la biblioteca. Sabemos que estamos en invierno y que cada vez oscurece más temprano, entonces es muy importante que los chicos tengan el acceso a su biblioteca y que sea un lugar cercano y que allí puedan encontrar todo el material que necesitan para la escuela, y también que sea un lugar de esparcimiento y donde ellos puedan distraerse y que tengan ese espacio disponible cerca de sus hogares. El encuentro ahora es con Mario Ramos, director de Agricultura de la provincia. Con él hablaremos acerca de los proyectos que le ha presentado al ministro de Jefe de Ministro, precisamente el señor Ariel Ivovich. Y además nos habla acerca, bueno, de cómo está trabajando la delegación del Consejo Agrario Provincial, más allá de que él hoy simplemente está subrogando el cargo de la delegación, ya que está acéfalo. Bueno, de todo esto nos habla aquí Mario Ramos. Venía del ministro Ivovich, le hemos acercado tres proyectos que queremos hacer en la zona de influencia de Telier, y cerca que puede servir es un proyecto de forraje verde de hidroponía que nos acercó con ayuda del técnico Eladio Bin, que eso también sí da buen resultado, que le puede servir al sector ganadero. Hemos presentado un plan de engorde para refugio para ovejas ya en exuso de la estancia, que por ahí la cambian por pasto y eso, bueno, para hacer un engorde. Y bueno, también hice un pequeño ensayo con un buen resultado, que es de papa. Bueno, faltó por ahí un poco más de agua a los riegos y fertilizante, pero bueno, con un buen resultado para el ganadero que lo hizo en dos hectáreas y sacó casi 600 bolsas de papa. Tuvo un buen, le gustó al ministro, se lo dimos para ver si puede salir algunos créditos, digamos, para lo que es el tema de engorde, que con todo el presupuesto, y el tema de papa. Después, para el hidroponía, el forraje verde, bueno, ya es, le dimos todo completo con presupuesto armado de un invernadero, que adentro iría la bandeja, y bueno, sería unos 1.000 kilos por día quedaría ese invernadero constante, ¿no?, cuando se arma la cadena. Bueno, la verdad que como propuesta interesante que se pueda concretar esto. Y contanos un poco al respecto de esta delegación, cómo se va desarrollando, porque bueno, a pesar de que vos estás como director de Agricultura, también seguís a cargo de la dirección de esta oficina del Consejo Agrario Provincial. Sí, nosotros seguimos trabajando con las limitaciones que tiene esta delegación, pero bueno, estamos haciendo, trabajando lo que es la reserva full, arreglando todos los carteles que se han roto con el temporal, y a su vez agregándole más cartelería a lo que es la reserva provincial. Cabo Blanco lo tenemos con la universidad ya casi terminado para la entrega a esta delegación, que eso es lo que nos tenemos que sentar con el presidente del consejo, el ministro, para la temporada de septiembre, poner guardafauna o tomar gente. Tenemos tres personas más, pero tenemos que fortalecerlo, lo que es trabajar como guardafauna, ¿no? Y después seguimos con la recesión de cuero de puma y de zorro. Cuero de puma tiene que, aprovecho para lo que escuchan, tiene que venir con la cabeza y la garra y lo que viene a ser la uña maestra, ¿no?, del puma, que eso es, nosotros cuando entran acá la tenemos que sacar y enviar al Río Gallego para que no haga confusiones, que los pumas que llegaron a la delegación. Se abrió la casa Guanaco, pero para que entiendan bien, con el carnet de deportivo, digamos, se tiene que acercar a la delegación, y bueno, acá en la administración le van a decir los papeles que tienen que traer, y bueno, son dos por mes, eso es hasta agosto, y bueno, en agosto va a seguir con la ley 1764, que es la que impone provincia, que bueno, estando uno a cargo, a veces la tiene que cumplir, ¿no? Por ahí ser justo es difícil, pero bueno, lamentablemente por ahí hemos llegado a algunos choques con algunas personas o que hagan entender lo que es dejar pasar un guanaco o dos, pero bueno, son reglamentos que vienen de provincia y cuando uno está a cargo lo tiene que hacer cumplir.
Tiempo de irnos al primer corte publicitario. Aquí en el aire de Vía Patagónica estamos con ustedes compartiendo nuestro noticiero municipal. 30 minutos, enseguida volvemos. Tomemos conciencia. Tener una mascota es una gran responsabilidad de la cual debemos hacernos cargo. Señor vecino, para llevar una mascota a su casa debe tener en cuenta, usted y su familia son los únicos responsables del animal, de su salud, alimentación, vacunas e higiene. Además, debe cumplir con las visitas al veterinario. Secretaría Municipal de Programación Económica, Ciencia, Educación y Tecnología. La Oficina de Empleo no es una bolsa de trabajo. La Oficina de Empleo le brinda a las empresas información y asesoramiento sobre búsqueda de perfiles laborales adecuados, preselección de candidatos, legislación laboral, modalidad de contratación y oferta de capacitación de recursos humanos. Acércate e informate en nuestras oficinas. Campaña de tenencia responsable de canes y gatos. Paseos recreativos. Los elementos de paseo, cadenas, collares, arneses y correas son de gran importancia. Tenerlos desde el principio. Los mismos deben adaptarse a su tamaño. Tomemos conciencia. Tener una mascota es una gran responsabilidad de la cual debemos hacernos cargo. Secretaría Municipal de Programación Económica, Ciencia, Educación y Tecnología. La Dirección de Medio Ambiente Municipal informa a toda la población en general. El horario del predio del basural municipal es de lunes a sábados de 8 a 14.30 horas. El ingreso al predio es exclusivo del personal autorizado y empresas gestoras de residuos sólidos urbanos. Respete el horario y las normas de seguridad. Tomemos conciencia. Trabajemos por una ciudad más limpia. Este 13 de mayo llega al Cine Teatro Español la obra éxito en todo el país, Algunas mujeres a las que le cae la vida. Una desopilante comedia que te hará reír a carcajadas. La historia de un hombre que busca a la mujer perfecta y así comienza su odisea a través de cuatro habitaciones de un hotel. Algunas mujeres a las que le cae la vida se presenta el martes 13 de mayo en el Cine Teatro Español a las 21 horas. Entradas generales, 230 pesos en venta por tesorería municipal. También hay descuento por planilla para empleados municipales. Subsecretaría Municipal de Cultura. Gestión Luis Ampuero. Compromiso de trabajo. La Subsecretaría de Cultura de Puerto Deseado te invita a participar de los talleres de cultura. Prepárate, anotate. Tenemos bordado chino con la profesora Norma Díaz en la Casa de la Cultura, lunes a jueves de 14 a 19 y los viernes de 8 a 12 horas. Si te interesa formar parte del grupo de tejido a dos agujas, inscribite con la profesora Juana Ruiz en la Casa de la Cultura de lunes a jueves de 14 a 19 y los viernes de 8 a 12. Si te interesa la pintura, la responsable es la profesora Cristina Varas Furnet en Casa de la Cultura de lunes a jueves de 15 a 20 y de viernes de 8 a 13 horas. En Telar está la profesora Sandra Aguilera en la Escuela de Arte de lunes a viernes de 15 a 18. Y también podés sumarte al grupo de danzas folclóricas Estrellas del Sur con la profe Lourdes Opaga en el Cine y Teatro Español de lunes a viernes de 17 a 21. No te los pierdas. Estos son los talleres que ofrece la Subsecretaría de Cultura.
segundo bloque que comienza aquí en la jornada de este jueves. Linda jornada que hemos tenido, con mucha humedad, pero con linda temperatura para decir que estamos en otoño. Realmente ya estamos dentro de todo pasándola bien, llevándola bastante bien luego de los temporales que se vinieron allá por el mes de marzo en cuanto a la lluvia. Quiero agradecerles personalmente a toda la gente que ayer nos enviaba mensajes, que estaban escuchando la radio AM, sobre todo la gente de zona de Chacra, de Telier, y muchos estancieros que nos comentaban que estuvieron escuchando el programa La Rosa de Tokio, este programa que empezó a partir de ayer durante todos los miércoles y que cuenta un poco la historia de las radios de la Argentina. Les agradecemos, porque para nosotros es un placer que ustedes sepan que estamos trabajando en una buena programación, que queremos ir mejorando de a poquito dicha programación, pero que tenemos que ir paso a paso, como dice Reinaldo Merlo. Así que muchas gracias. Karina Urrutia es la directora de Inspección General. Con ella hablamos acerca de la patente de bebidas alcohólicas, porque queremos ver cómo sigue este trayecto, cómo se va desarrollando en cuanto a la legislación y cómo van los controles, claro. Y bueno, sí, queremos comentar que comenzamos el mes de mayo, que tenemos este mes en adelante para hacer lo que corresponde a los trámites de renovación de patente de bebidas alcohólicas, que vence el 30 de junio, pero bueno, ya vamos avisando para que los comerciantes no lo tomen de sorpresa y tengan todo el mes de mayo para realizar los trámites de renovación. Así que se vayan acercando a la dirección para ver cada situación en particular para realizar la renovación. También queremos recordar a aquellas personas que tengan algún familiar en el cementerio local, si se pueden acercar a realizar el pago de las deudas. En lo que fue el mes pasado se acercaron varios, bastantes familiares también de otras localidades que han venido a realizar el pago de algún canon que le ha quedado en el cementerio. Y bueno, también recordar a los comerciantes que todo aquel comercio debe acercarse a realizar el pago de la habilitación, la renovación de este año. A la fecha ya han pasado dos vencimientos. Nosotros nos hemos acercado a varios comerciantes y por ahí se tomó un poco mal, como que estábamos persiguiendo al pequeño contribuyente. Lo que pasa es que habían algunas locales comerciales, como talleres, también habían carpinterías y algunas oficinas comerciales, que no habían pagado su habilitación desde el año 2012 o del año 2009. Entonces esto lleva a una sumatoria que son de 4 o 5 años, que era una deuda bastante amplia, digamos de 6.000 pesos, 5.000 pesos que quedaban. Y todo comercio, cuando una vez que abre, debe tener el cartón de habilitación, y si no, está en infracción. Entonces nosotros hicimos un relevamiento de las personas deudoras y lo citamos, y bueno, algunos se presentaron y otros tuvimos que hacerle el acta de infracción, porque o abonan o se le hace el acta, porque ya pasaron más de 2 años, ¿no es cierto? Y deberían tener su cartón de habilitación. Por ahí algunos comerciantes lo tomaron como que lo estamos persiguiendo o haciendo un control sobre ellos, que son comercios chicos. Pero bueno, es una obligación de pago, como cuando uno tiene un vehículo y debe pagar la patente. Es lo mismo. Entonces, bueno, se citó, se los presentó, se les dio un plazo, se fue por segunda vez. Y bueno, hay algunos que directamente abonaron, se presentaron a la dirección de recaudación, hicieron un plan de pago, abonaron con cheques, y bueno, y hay otros que se habían ido en la localidad, así que realizaron la baja del comercio y directamente, bueno, la deuda quedó pendiente, o se va a ver cómo se maneja con la parte de legales. En el bloque anterior escuchábamos a Verónica Faría, que se iba a la Feria Nacional del Libro y iba acompañada de la señora Mercedes Castillo, su secretaria de Cultura. Bueno, nosotros fuimos a hablar con Mercedes Castillo para que nos cuente un poco precisamente también cuál era la intención, sobre todo qué temáticas del libro quieren traer, cuáles son las que quieren comprar, o por ahí cuál es la que más falta le está haciendo a la biblioteca en este momento. La escuchamos entonces a la funcionaria Mercedes Castillo. Con la directora de la biblioteca y dos agentes municipales también de la biblioteca, justamente para participar de esta Feria Internacional del Libro, donde, bueno, tenemos
la posibilidad de hacer la compra a través de la CONAVIP. Bueno, tenemos estos 3 días especiales para las bibliotecas populares donde hacen la compra de los libros con un 50% de descuento. Son 3 días exclusivos para las bibliotecas populares y, bueno, por supuesto, nuestra biblioteca aprovecha cada año esta posibilidad y, bueno, tanto a través de la CONAVIP como, por supuesto, a través de la Municipalidad de Puerto Deseado, nosotros podemos estar presentes y seguir nutriendo nuestra biblioteca, que además sabemos que en el transcurso de este año, no sabemos bien cuándo todavía, pero sabemos que en el transcurso de este año va a tener una sucursal, por llamarlo de alguna manera, en los barrios más lejanos, con este SIC que se está terminando de crear. Bueno, allí va a haber un anexo de nuestra biblioteca y, por supuesto, también tenemos que nutrir ese anexo de diferente bibliografía. Así que, bueno, por supuesto, estamos aprovechando este viaje. Hemos llegado al final agradeciéndoles a todos ustedes de la compañía que nos han hecho durante estos minutos, esperando sepan acompañar nuestro programa en la jornada de mañana y esperando sepan haberse sentido informados con nuestro noticiero. Dios mediante, estaremos puntualmente a las 8 de la noche en la jornada de mañana viernes, la última de la semana, semana que ha pasado rapidito, por cierto, para seguir informándolos. Por su atención, por estar, muchas gracias. Buenas noches y que descansen.